A ver, vamos a ocuparnos de un tema que ocurrió en las últimas horas, que en un principio fue justamente analizado como un hecho policial en el barrio porteño de Barracas, que involucraba a un grupo de personas, una persona herida, otras que estaban dentro de una casa. Bueno, finalmente todo tuvo una explicación casi política. No política. A ver, Vero, contanos, porque se habla de la Unión Cívica Radical, ¿hasta dónde? Bueno, ¿hasta dónde? En principio ocurrió en una reunión de la Unión Cívica Radical y lo que se intenta determinar es precisamente si se trató de un hecho de violencia política o de inseguridad. Así lo trata de establecer también la propia Unión Cívica Radical, que a través de un comunicado aclaró que en la calle Finoquieto al 600 no funciona ningún local de la Unión Cívica Radical. Estamos viendo en este momento precisamente el comunicado de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, en principio un tiroteo. Dos personas a bordo de una camioneta dispararon en contra de esta, dispararon hacia esta vivienda. Hay dos heridos, un herido por un culatazo, otro con una herida de arma de fuego. Pero lo llamativo es que cuando entró la policía, alertados por un llamado a la línea de emergencias 911, se encontraron dentro de esta vivienda con un grupo de 30 personas que además reconocían que participaban de una reunión de la UCR y que además tenían sobre la mesa dos armas de fuego calibre 22. Ninguna de las personas que estaban en ese lugar se hizo cargo de estas dos armas de fuego, dijo que eran de su propiedad, con lo que también se investiga si hubo algún tipo de enfrentamiento. El contexto de cómo ocurre este incidente con tiroteo y heridos en el barrio de Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, es hace una semana se concretaron las internas de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires, y hace poco tiempo sabemos hubo internas en la provincia de Córdoba.